Amado, si lo, no lo ha perdido, ¿verdad? Génesis capítulo 24. Yo voy a leerle del 1 al 8 y del 57 al 60 y usted me seguirá con la vista, porque es un trozo larguísimo esto. Léalo en casa eh, detenidamente. No olvide que este sábado, todos los primeros sábados de cada mes hay oración aquí en la iglesia también hoy. ¿eh? Énfasis en la oración. Este sábado a las 9 de la mañana, un momento de oración. No tiene que estar las 3 horas, venga un momentito más. Si tiene necesidad, ¿verdad? O si tiene acción de gracias. Y si tiene el tiempo, por supuesto. La escritura dice así, era Abraham ya viejo y bien avanzado en años. Y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo a Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía. Pon ahora tu mano debajo de mi muslo. Y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. Sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió: Quizá la mujer no querrá venir en, en pos de mí a esta tierra. Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste. Y Abraham le dijo: Guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi familia, de mi parentela, de mis parientes, y me habló y me juró diciendo: A tu descendencia daré esta tierra. Él enviará ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo, y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento. Y luego el versículo 57 dice, ellos respondieron entonces, recuerde toda la trama, va, encuentra a la mujer, Dios cumple todo lo que había prometido, y la mujer ya se va con él, ¿verdad? Para Isaac. En el 57, ellos respondieron entonces, llamemos a la doncella y preguntémosle, ¿por qué le dijo este, y si la mujer quiere irse conmigo? Eso lo veremos todo más abajito. Y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré. Entonces dejaron ir a Rebeca, su hermana y a su nodriza, y al, al criado de Abraham y a sus hombres, y bendijeron a Rebeca y le dijeron: Hermana nuestra, sé madre de millares de millares, y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Promesa que usted debe aprender a reclamar hoy. Padre bendito, toma este trozo en tus manos en este primer miércoles del año. Esta noche mi plegaria a Dios es que tu pueblo. Aquí en este santuario, en San Francisco, o en cualquier lugar donde nos vean, en cualquier lugar del orbe, del universo, del mundo, a través de internet. Nos escuchan por la radio a través de internet. Esta parte de tu pueblo, Señor, que me escucha, en el nombre de Jesús, yo te suplico que nos ayudes esta noche a entender quiénes somos, qué quiere de nosotros nos hagas comprender y atesorar en nuestro corazón que eres un Dios que no quiere ver a su pueblo fracasado, fallido, fallado, acabado. Eres un Dios que anhela que tu pueblo tenga éxito en todas las cosas que emprenda, siempre que sean para la gloria de Jesús, para bendición nuestra, y que no tomemos el crédito de ninguna manera. Y una vez que esta noche entendamos estos principios, mi Dios y Señor, una vez que entendamos estos pasos que debemos dar para ser personas, cristianos, padres, esposos, hijos, trabajadores, estudiantes de éxito, que lo atesoremos de nuestro corazón. Pero además de entenderlo, Padre, danos ese motivo, ese, ese feeling, ese sentimiento, esas ganas, esa emoción de querer y poder hacerlo. Y una vez que logremos las metas trazadas en este año, al final, Padre, te digamos, Dios, muchísimas gracias. Que la honra y la gloria sea para Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Por eso oramos de esta manera esta noche, Dios, porque estamos comenzando el año. Y mi súplica es que el, el otro año, que estemos en el, en el 1, en el 2 o en el 3 de enero del 2014, Padre, podamos decir, gracias a Dios, tu fidelidad ha sido comprobada día por día. Y hemos logrado lo que nos trazamos en Cristo, con Cristo, por Cristo y para Cristo. Y en esta noche oramos de nuevo. Por tu bendición para el pueblo, la nación y el territorio de Israel. Y pedimos por la paz en Jerusalén. En el nombre de Jesús. Así sea. Pueden sentarse, amados. Lemano la llamó, no pudo venir. Su esposa está delicadita, prefirió quedarse en casa. Y si mi esposa no la ve tampoco, es pues, un problema en su trabajo con la cuestión de las computadoras, dolor que ha mantenido mucho tiempo acá, además del dolor en la espalda. Y hoy le pusieron 12 inyecciones de cortisona y ustedes saben que es ese asunto duele, se le meten algunos. Se sentía mal, dije, "No, no, no, no vayas, este, por eso no les veo hoy a cámara. El mensaje de esta noche lo hemos titulado 2013, un año para lograr mis metas. Usted personalice el mensaje. 2013 es un año para que usted logre la meta que usted se traza. Hermanos, estamos de acuerdo que una vida sin metas sin tener nada a qué aspirar, es como andar al garete en el mármago, las olas nos agarran para un lado y para el otro, y bueno, ahí estamos funcionando, pero no vamos a ningún lado. Es una, una, una vida sin propósito, no, am, am, no sabemos a qué le tiramos, amado. Yo esta noche, sin importar su edad, sin importar su condición física, sin importar su estatus social, sin importar sus emociones, sus sentimientos, los problemas que tenga esta noche, yo le pido que se graben su mente firme. 2013 es el año para lograr mis metas. 2013 es el año para lograr mis metas. me imagino que usted tendrá metas amado. Sí. Y si no las tiene hoy, por lo menos una en su mente, en su corazón. Hágala. Llévela a cabo. Y le voy a comprobar que sí podemos hacerlo. Porque usted en el 2013 puede ser, to be, y hacer, to do, lo que Dios quiere que sea y lo que Dios quiere que haga. Quiero compartir con usted algunos pasos de una vez para lograr sus metas en el 2013. Primer paso para lograr sus metas en el 2013. Determine su posición actual. Primer paso. Determine dónde está ubicado. Determine dónde está posicionado. No posesionado. Dice el versículo 1. Por eso le pedí que no cierre la Biblia. Si, si la abrió en Génesis 24, déjela ahí y póngala a un ladito. Vamos a ir desglosando, ¿no? Todos los versículos. Pero vamos a ocupar muchos. Porque el versículo 1 dice: Por eso lo pregunté al principio, ¿era Abraham ya.? Viejo y avanzado en años. Hermanos, ¿cuántas veces le han metido a usted en este país o en su país que por tener cierta edad usted es un incapaz, un inútil, falso? ¿Cuándo? Eh, ¿Por qué se ha tragado la idea de que porque tiene cierta edad Dios no puede bendecirlo? ¡Léalo! ¡Léalo! Habrán era de muchos años, de edad avanzada. Y Dios lo había bendecido en todo. Pero hay ciertos detalles que tenemos que cumplir. Usted necesita saber dónde está hoy, el 2 de enero de 2013. Y quiero pedirle que se haga dos preguntas. Dos preguntas para arrancar. Oye, primero, ¿dónde estoy ubicado? ¿Dónde estoy ubicada? Para la dama, ya no vaya a pensar, ay, el pastor ya habla. Ya... No, no. ¿Dónde está ubicado? Para los varones, ¿dónde está ubicada? Usted, qué dama. Pregúntese dónde está ubicado espiritualmente. ¿Cómo está su condición espiritual en las cuestiones del Señor? Usted sabe. ¿Cómo está ubicado, ubicada financieramente en el aspecto de plata? Usted conoce su vida, usted sabe cómo está. ¿Cómo está ubicado físicamente? Yo sé cómo estoy. Y usted sabe cómo está. Todo eso lo vamos a abarcar hoy. ¿Cómo está ubicado? ¿Ubicada emocionalmente? ¿Cómo está el aspecto de sus relaciones con su familia, con sus hermanos en Cristo, con sus compañeros de trabajo, con, con sus compañeros de juego? ¿Cómo está la situación de su ocupación? ¿Verdad que le canté el domingo pasado que iban a aprobar la cuestión de esto del fiscal cliff? Yo se lo dije. Y lo aprobaron. Vienen sembrados por un lado y por otro y no es así nomás. Ahora, amado, dos preguntas que tiene que hacerse: ¿dónde está ubicado? Segundo, ¿qué me gustaría cambiar o qué necesito cambiar? Hermanos, yo sé lo que a mí me gustaría cambiar, yo sé lo que necesito cambiar en este año. Yo ya estoy en tratos con el señor Arrión. Amado, yo no me quiero morir con los mismos de defectos y pudiendo cambiarlo. No me quiero morir con cuestiones en mi corazón que, que sé que puedo hacerlas. Primer paso, determine su posición actual. Ubíquese dónde está. Hágase dos preguntas. ¿Dónde estoy ubicado o ubicada? ¿Qué me gustaría cambiar o qué necesito cambiar? Bueno, pregúntase de una manera diferente. Si pudiera hacer o ser algo diferente en el año 2013, ¿qué es lo que a mí, lo que a usted le gustaría hacer y lo que a usted le gustaría hacer? Hermanos, yo les pido en el nombre de Jesús, no se vayan a morir sin haber cumplido los anhelos de su corazón. Hermanos, si pueden hacerse las cosas. Primer paso. Vamos al segundo paso. Sea específico acerca de lo que quiere. No ande con rodeos. Te lo voy a poner más fácil. Abraham le dice, mira papá, yo quiero que vayas para allá y consigas una mujer para mi hijo. La quiero así, 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 así. Y el siervo le dijo, "Mira, señor, hice si esto y esto y esto. Hermano, sea específico en el año 2013 lo que usted quiere. Sus metas, escríbalas. Va a ver por qué. Describa exactamente lo que quiere. Preparando el mensaje en la primera parte de la mañana le dije al señor, "Mira, como aquí está escrito, yo quiero, y fíjese que no pedió para mí. Yo quiero esto." Y esto así, aquí dice tu palabra que te tengo que pedir con detalles. Padre, perdóneme, yo te pido que dé de comer a todos los niños del mundo, a los que no tienen comida. No es malo, hermano, pero ¿por qué no pide específicamente, padre? Bendecía a los niños de, de Gilua. Mira, que, que, dale de comer. Bendecí a los, de, a los de la colonia la, la 22 de abril en Soyapango. Padre, ¿por qué no bendecís a los niños que viven pegaditos a la iglesia y el calvario en mi pueblo? ¿Por qué no bendecís a la viejecita aquella? ¿Te acordás aquella viejecita que anda vendiendo chilate pupuda? Bendecíla. Sea específico. Bendecí a todas las madres del mundo. Sea específico. Abraham 10, los versículos 3 y 4. Mira, la mujer que quiero para mi hijo es así, 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 así. Segundo paso, sea específico. Hermanos, ¿sabe que nunca vamos a lograr una meta? Mientras más vaga, mientras más difusa es la meta, sabe que hay mucho más poder cuando la meta es específica y cuando damos detalles. Escriba sus metas, escriba sus sueños, escriba sus anhelos y al final de ello comprueba porque está escrito si se le dieron o no se le dieron. Eh, pastor, ¿cómo puedo especificar lo que quiero? Ah, ahí vamos. Usted necesita, cuando se trata de especificar, hacer estas cuatro preguntas que quiero dejarle en su corazón. Uno, ¿qué es lo que quiero ser? ¿Qué quiere ser este año, mamá? ¡Borracho! ¡Vaya a zamparse! ¡Sí, mire, botella tras botella! ¡Fíjense! ser? Quiero ser panzón, carbohidrato y Coca-Cola todos los días. Defina lo que quieres ser. Uno, dos, ¿qué es lo que quiero hacer? Ah, diferente. ¿Qué es lo que quiero ser? ¿Y qué es lo que quiero hacer? ¿Sabe que me llama un hermano y me dice, pastor, Quiero, mi, le digo, yo se lo he dicho antes: conmigo Dios trata así de, de una manera así cruda. Exacto para el mensaje, Pastor. Solamente quiero decirle que me ayude a orar, porque este año he decidido poner mi propia compañía de llanitoria al servicio bingo y no tiene documentos. ¿Y qué, pues? Pero ya sabe lo que quiere ser y sabe lo que quiere hacer. Número tres, tercera pregunta que debe hacerse: ¿Qué es lo que quiero tener? ¿Qué quiere tener al fin de año, amado? Hermanos, estamos en el 2 de enero. Yo se lo he dicho antes, con nosotros está Rodrigo, con, dos, con sus dos hijas, hermano. Para ellos se les metió a tener un negocio de Herbalife y allí lo tienen. Lo analizaron, empezaron, vámonos. ¿Qué quiero ser? ¿Qué quiero hacer? Y tres, ¿qué quiero tener? ¿Qué quiere tener al final de año? ¡Escríbalo! Y la cuarta pregunta, cuando tratamos y hablamos de ser específico, según los versículos 3 y 4 de Génesis 24: ¿Qué es, eh, por qué quiero ser? ¿Por qué quiero hacer? ¿Por qué quiero tener lo que anhelo? Pregúntase por qué y para qué quiero yo soñar en ser, hacer y tener. ¿Para qué? Pues. Tiene que haber una razón. Tiene que haber una motivación que, que, que le impulse. Yo compartía con los hermanos acá en el momento de la oración. Hermanos, ustedes necesitan darse cuenta lo que quieren. Tienen que analizarlo, razonarlo, pensarlo, escribirlo, pero no puede quedarse en la mente. Es cuando entonces utilizamos las emociones, el corazón, ponerle gas para que empuje las ganas, la tesón, la enjundia. Que no se quede solamente en la mente, ni que no se quede solamente en el corazón, en puras emociones. Hermanos, dos pasos. Fíjese lo que dice el criado. Por eso le pedí que no cerrara. <laughs> <Le, ríe> Mira, señor, y si la mujer esta <laughs> no quiere venir, él le pregunta, ¿y qué tal si esta mujer no quiere venirse conmigo y se queda allá? <laughs> ¿Sabe qué es eso, amado? Es el temor al fracaso de ocurra lo que se nos ha indicado lo que hemos pedido. Y eso es natural. Eso es natural en todos los seres humanos. Tiene que haber una motivación, una razón para soñar, para anhelar, para visualizar para qué quiero yo todo esto. Hay preocupación y, de nuevo, si deja que la preocupación y el temor se mantengan en su corazón, se lo acaba. ¡No funciona! Le he dicho antes, ¿sabe que solamente el 10% de todos los temores que llegan a nuestra mente se cumplen y el 90% son solo suposiciones en su mente? ¡Ay! ¿A saber si van a probar el, el fiscal Cliff? ¡Ni sabe qué sea es si usted está preocupado! Ya oye, ni el fiscal Cliff. ¿Y qué es eso? Ah, yo no sé, pero el presidente está preocupado, un montón de hombres ahí, mira, están sesionando hasta las 12 de la noche, a la 1 de la mañana. Ojalá que aprueben el fiscal Cliff. No, ni a que no lo aprueben, ah, porque si no nos va a ir peor. Y no saben, ustedes están preocupados, y no saben de qué están preocupados, pero están hablando. Hermanos, nosotros no podemos ni debemos enfocarnos, Fíjese esto, no podemos enfocarnos en cómo se hará o qué va a suceder una vez que hemos sido específicos y que le hemos dado a Dios lo que nosotros queremos en el fondo de nuestro corazón. ¿Por qué, pastor? Por una razón. Porque una vez usted sacó de su corazón y de su mente todo el panorama que tiene, Dios se encarga de mostrarle cómo va a llevar a cabo el sueño que hay en su corazón. ¿Dios le ayudará a resolver los problemas entre usted y su sueño? Entre usted y su meta. Hermanos, una vez tiene forma, su sueño, su meta. Créalo y lo puso en manos de Dios. Dios le ayudará a darle forma a su meta y allá va a la cabo. Créalo. ¡Ay, qué bonito habla el pastor Amado! Yo, no, no es que yo hable bonito, es que aquí está en escritura. No me crea a mí. Analice y crea lo que dice la palabra del Señor. Porque yo se lo puedo decir, hermanos. Crean lo que dice la escritura, todo se les va a dar. Y puedo decírselo, hermanos, crean lo que dice la escritura, porque Dios lo promete y se hará. ¿Cuál de los dos lados le gusta más? Pero yo le he dicho lo mismo. Por eso lo pido que no venga prejuiciado cuando vea que, que, que está otro que no soy yo. Si la palabra de Dios no cambia, hermanos. Tercer paso, lo va notando, vea. Tercer paso. Busque siempre la promesa de Dios en su meta. Búsquela. Busque cuando quiera algo. Vea si hay una promesa que está eh, eh, a la par, que coincide con lo que usted anhela. Versículo 7, vea lo que dice: El Señor me trajo de la tierra de mi parentela y me prometió solemnemente que daría esta tierra a mi descendencia, a sus hijos. Bueno, yo les he dicho que, el, ¿sabe por qué? Yo me fui enamorando de Jesús poco a poco. Pero si algo me fascinó a mí, lo que dice la Escritura, he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia, ni los hijos, ni los hijos de sus hijos, de sus hijos, que mendiguen jamás un pedazo de pan. Hermano, yo, cuando veo esas promesas, yo las he reclamado. Le digo, mira, pa, yo no quiero que ninguna de mis dos hijas vaya a andar a la calle pidiendo pan. Yo no quiero que mis nietecitos vayan a andarme mendigando por Dioseros en la calle. Reclamo tu promesa para mi descendencia porque lo dice tu palabra. Hermanos, esto es feeling. Yo soy así. Pero la promesa de Dios lo dice: no he visto justo desamparado ni que su descendencia mendigue e implore jamás un pedazo de pan. Usted no necesita que le ponga Chile como yo se lo puedo poner, allí está escrito y se cumple. Pero usted tiene que conocer las promesas y aprender a reclamarlas. El Señor me trajo de la tierra de mis parentela y me prometió que daría esta tierra a mis hijos, a mi descendencia. ¿Sabe cuál es nuestro problema algunas veces, amado? Que nos enfocamos en los problemas y dejamos de enfocarnos en la promesa del Señor para nosotros. Vemos el nubarrón y nos olvidamos de la promesa de Dios. Por eso, esta noche, yo le pido: encuentre siempre una promesa en cada uno de los proyectos de su vida. Busque una promesa del Señor. Y aquí otra? asuntito, a ver, amado. En el versículo 7 dice: que Abraham le dijo al criado: Mira, papá, Dios me prometió que enviaría un ángel. Y te lo estoy comprobando. Dice que vi un ángel y que entonces te van a dar todos los detallitos: así, 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 así. Hermano, hoy no necesitamos ningún ángel nosotros. ¿Por qué, pastor? Porque Jesús lo dijo: Yo estaré con ustedes. ¿Cuánto tiempo? Todos los días, hasta cuándo? Hasta que acabe el mundo. Y lo dice en el libro de Josué. Mira que te mando que te fuerces y seas valiente. No temas ni demayas, porque yo, tu Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Pero necesitamos conocer las promesas y ponerlas en práctica, mano. Y esta noche yo quiero decir de nuevo de recordarle esto: el tamaño de su Dios determina su meta. El tamaño de su Dios determina el tamaño de su meta. ¿Qué tamaño tiene su Dios? ¿De qué tamaño es su Dios? Ay, Diosito, ¿cuál Diosito? Dios es Dios, el Señor del universo, el principio, el final, el que tiene todo el mundo bajo su control. No es Diosito y anule esa expresión de su vocabulario. Es el Dios de Israel, el creador del universo. ¿No es Diosito? El tamaño de su Dios, así como usted ve a Dios, eso es lo que determina el tamaño de sus metas. Pues ¿Usted cree que Dios es infinito, todopoderoso, amado y es su papá? Así va a ser su meta. De nuevo, toda, todo plan, todo proyecto, toda meta en su vida necesita comenzar con una promesa de Dios. Le agrego algo. No vea sus limitaciones, vea las promesas de Dios. No vea sus limitaciones, vea las promesas de Dios. ¿Qué tal si yo me pongo a pensar? Ay, como, como yo nací, allá cerca de la frontera de Guatemala, allá por el río, llegando a las Chinamas. Y aquí, ay, me están pidiendo que transmito los lo 49ers, el fútbol americano. Y ese bolado yo nací no sé, con puro los gorilotas, y encima en el otro, me están pidiendo que transmita el fútbol soccer con la MLS. Y... No, señor. No, señor. Cuando usted viene más adelante. Pero usted te tiene que darse cuenta. No vea sus limitaciones. Vea la promesa que dio para su vida. Yo sabía. Yo puedo hacerlo. Hermanos. Y lo hice. Y se quedó tirado de eso. Porque Dios me ofrecía un mundo mejor. No es no, salario, eso no tiene nada que ver en esto. Me ofrecía un mundo mejor. Se quedaron los aviones, los hoteles, el yacuche, todo, todo. Todo, todo pagado. Se quedó atrás y qué... Pero yo jamás pensé que porque nunca había transmitido fútbol americano no iba a poder hacerlo. <laughs> sí, sí, eso es lento en comparación del fútbol soccer que narramos nosotros. ¡Fácil! Manos bueno, un jueves de estos. Tuve casi, mire, un cachito de transmitir por KGO ABC el juego de fútbol americano de los 49ers con ese equipo. Me dice Lilian, mi hija, que es la encargada, la, la, la jefa de su departamento, el, el Traffic Department en, en KGO, en ABC, me dice, mira, pa, el Canal 7 está tratando de lograr los derechos para los, eh, los jueves de fútbol americano, estaría dispuesto, ah, mira, le dije, si ya tengo siete años acá y de transmitir fútbol americano, este, a saber. Y mi hija me topa al poste, mira, pa, vos me enseñaste que lo que se aprende no se olvida, me dijo. Y hasta para los numeritos, hermano, cuando yo dejé el fútbol americano y el fútbol, tocaron eran 300, 350 bolas por juego, por una hora y media, tres horas, con comida, con trago, con todo. sí que atrás por Jesús. Dije, ah. Tres horas, dije en el palco eh, de prensa, de nuevo con el feeling llena venas de estar viendo el juego, el transmitir. Decirles que sí, les dije. No se dio por fallaron las negociaciones. Pero aquí hay una cosa. ¿Qué tal si yo me pongo a pensar? Es que como yo soy del triunfo, llegando a Guatemala, pues entonces me piden cantar aquí, pues yo creo que no voy a poder hacer la voz. ¡Guau! ¿Cuál? El Hijo de Dios tiene el poder del Espíritu Santo en su mente y en su corazón. Entendámoslo. Pregúntese hoy, ¿cuál promesa puedo reclamar? Hay más de 7000 promesas en la Biblia, man. cuarto paso para lograr sus metas en el 2013. Espero que esté apuntando. Pídale a Dios que le ayude. Como nosotros somos unos grandes inútiles. Aún conociendo las promesas, no, no creemos. Aquí está la sala. Pídale a Dios que le ayude. Mira el versículo 12. Por eso le dije que no cerrara Génesis 24. Mira el versículo 12. Y dijo, vea, y dijo: Señor, mira el gran salvequero. El gran, mire, que este se enrolló un barbero. Primero piropea a Dios. Vea, Señor Dios de mi padre Abraham. Dame, vea, dame, pero no exige. Te ruego el tener hoy buen encuentro o éxito, dicen otras versiones, y haz misericordia con mi Señor Abraham. Él sabía que solito no podía hacerlo. Pidió ayuda. Hermanos, una vez encuentren la promesa de Dios en sus metas, en sus proyectos, oren. Clamen por éxito como hizo el criado de Abraham en este versículo. Dios, que no por ahí un versículo que dice que si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Y a quién vamos a echar a mano? ¿Y a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Y a quién agarramos? Lo más seguro, vamos directo con el Señor. Hermanos, es bueno orar por éxito. Es bueno orar por éxito. Ya me dijo el hermano Liu, uno de los hermanos que ya no están. Me dijo, pastor, yo dudé, me dijo, y no recibí bien su mensaje de que usted decía que a Dios le Dios aprueba tener éxito. Y busqué los versículos y todo, y me di cuenta, me dijo, que en efecto Dios aprueba orar por éxito. Voy a orar por éxito, me dijo. Dímelo porque está en escritura. ¿Y sabe cuál es el problema nuestro hermano? Que no tenemos alternativa. Bueno, no hay alternativa. Si no hay éxito, mano, no hay alternativa para el creyente. Se lo compruebo. Ningún creyente debe orar jamás por ser un fracaso, por ser un perdedor en la vida. Ninguno. O ahora de usted, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que quiero ser un fracasado, que todo me vaya mal en el 2013, que, que las muchachas me sigan huyendo, que, que, Señor, que, que no me case nunca, que nunca tenga familia, que, que, que me quede chuña, descalzo, que, que, que en lugar de un carro último modelo, que esté un burrito. Hermanos, con todo respeto. Ningún creyente en Cristo puede ni debe orar jamás por ser fracasado. Jamás no puede ser, amados. Ahora, el Criado lo probó, pero ¿sabe por qué Dios contestó? Porque este hombre oró por el motivo correcto para tener éxito. Observe todo esto, por eso léalo en casa tranquilito. ¿Saben cuándo Dios va a contestar, amado? Cuando su petición por éxito sirva para ayudar a otras personas y para glorificar el nombre del Señor. ¿Sabe qué me dijo este hermano que me llamó y me dice, pastor, estoy orando porque quiero poner mi propia compañía, pastor? Van a haber personas trabajando, uh, hermanos, y Jesús va a tener la gloria, pastor. ¿Usted cree que Dios no va a contestar esa oración? Sí, Señor, el motivo es correcto. Está orando por éxito para que haya fuentes de trabajo, está pensando en sus hermanos en Cristo. Y en especial mojadito, a todos los van a zampar a migraciones un día de estos. Pero no le haces prueba, le dije. Hermanos, vea, cuando su meta, su proyecto beneficia a otras personas. Y es para la gloria de Dios. Dios aprueba orar por éxito, porque no es un acto de egoísmo, es para testimonio del poder y la glorificación del Señor Jesús, amado. ¿Sabe lo que dice Hebreos 4:16? Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayuda en el momento en que más la necesitamos. Ore al Señor porque le dé lo que necesita y lo que quiere. Nos aprueba la Escritura. En casa, amado, hoy solo voy a ver estos versículos rapidito. Pero si usted estudia Génesis 24, se va a dar cuenta que el criado de Abraham se la pasa orando desde que habla con su patrón hasta el momentito que consigue todo lo que Dios le permitió tener. Ni un momento dejó de orar el ingrato, todo el viaje. El versículo 12, el ora, antes de comenzar. Fíjese, versículo 15, ora al llegar. Y el versículo 52 ya de salida. Ora enfrente de toda la familia, de la mujer sin pena. Y aquí hay algunos que no pueden orar ni cuando se sientan a comer con su familia en la casa. Vea todo el orden que sigue este hombre. Una pregunta, man. Y quiero hacerlo pensar un ratito. ¿Qué le enseña, qué le enseña a usted esta actitud de este hombre? Hora antes de salir, hora en el camino, o todo día este, Y ahora cuando yo está de regreso delante de toda la gente. ¿Qué le enseño? Me deja preguntarle. ¿Está usted orando por sus metas, por sus sueños, por su futuro? ¿Sí o no? ¿Para qué? Faltar? ¡Ay, día que llega! día que gozamos! Vas a ver si voy a manejar vivo mañana. Está orando por sus metas, por sus sueños, por su futuro, sí o no. Vea la actitud o los tiene y esos sueños, esos anhelos. Hibernando como lo hibernar va, ¿Qué es hibernar. Hiber, hibernar, hermano, es un acto que los osos. Hacen, se meten todo el invierno, como no hay parón de agarrar. Como algunos hermanos hibernan, se meten a dormir durante todo el invierno. No se mueven y salen hasta que el invierno ha terminado. Algunos hermanos, invierno y verano, primavera y otoño, y todo el tiempo, ¿vea? Iglesia de trabajo, donde quieren el trabajo. Algunos de nosotros tenemos sueños, amados. Pero los dejamos metiditos en el corazón. si ponerlos a funcionar. Hermanos, cuando usted ora por sus metas, por sus sueños, por sus anhelos, hay dos detalles que quiero dejarle en su corazón en esta noche. Si usted ora por sus metas y por sus sueños, dos detallitos. Uno, su seriedad y determinación en sus metas. Si usted ora, usted tiene seriedad y está determinado, determinada a lograr sus metas. Se lo voy a comprobar. Fíjese, si usted no ora, no le importa. ¡Ahí la voy pasando! ¡Ade! Vine a los Estados Unidos en el 1900 tanto y me voy peor de como vine. ¡Ahí la voy pasando! Si usted no ora, no le importa su futuro. No le importan sus sueños. Si ora de vez en cuando, no son un anhelo, no son sueños, no son metas. Es un capricho que tiene en su corazón. Ah, si Dios lo da bueno, si Dios no lo da bueno. Su seriedad y determinación en sus metas. Inciso B, punto 2, su dependencia de Dios para alcanzar sus metas. Cuando usted ora por sus anhelos, por sus sueños, usted depende de Dios para lograr sus metas. No depende de su fuerza. Se lo compruebo, amado. Usted conoce que mis mensajes son así prácticos. ¿Sabe por qué no ora usted por trabajo? Y usted sabe, porque no quiere trabajar, hombre. Si quien quiere trabajar, mañana, tarde y noche, Señor, dame ese trabajo, reclamo ese trabajo, Señor, dame el trabajo, Señor, quiero trabajar. Si ora de vez en cuando, no quiere trabajar, no quiere progresar. Si usted no ora por sus finanzas, es porque no quiere salir de deudas. Ore, amado, ore por sus finanzas, señor. Bendecí mi trabajo, si no tengo trabajo, por eso mismo bendecí el trabajo que me vas a dar. Bendecí mis finanzas, quiero salir de deuda. Este año quiero diezmar, no quiero dejarte al último, quiero hacerte el primero en mi vida. Se va a enterar de un acto extraordinario que no se lo puedo contar hoy, sino hasta que me reúna con los hermanos de finanzas y con los diáconos. Ya, ya tengo ganas de echárselo. ¡Ya! Se lo digo. Y las ganas no me faltan. Se va a enterar, oye. Ore porque Dios bendiga sus finanzas. Créalo. 2013 es el año que usted va a salir de deudas. ¡Créalo! Si usted quiere vivir limitado siempre, no ora ni por trabajo ni por bendición para sus finanzas. Tome en cuenta a Dios en todo. ¿Cómo está su salud? ¡Ore por su salud! Hermano, ¿cuántos años van ya? ¿3, 4, 5 que, que, que paró el ama? ¿Te acuerdas hermanos Ya dejé de usar... Y ya, ya esto ya es, es historia. Pero no le reclama al hombre. Mira, papá, ¿cómo vas a creer que te voy a estar predicando esto? <laughs> Como coy gallo con soco. Quítame esto, hombre. Pero fui específico. ¿Sabe usted que la persona que más ora es la persona que más depende de Dios? La persona que más ora es la persona que más depende de Dios. Porque, vamos, aceptemos si somos limitados. Y la que más depende de Dios es la que más ora. La persona que más ora es la que más depende de Dios. Y la persona que más depende de Dios es la persona que más ora. Uh. Quinto paso. Para que logre sus metas en el 2013, identifique sus barreras, sus obstáculos. Identifíquelos. Versículo 5. <laughs> Ah, y si la chera esta, si la mujer esta no quiere venir, vea lo que dice el hombre. Quizá la mujer esta no va a querer venir, no va a querer seguirme a tu tierra si no me conoce. Vea la duda del hombre. Él sabía que era un obstáculo. Hermano, <laughs> llega y nunca lo había visto la mujer. Mira, mamayita, fíjate que ya tengo un. Mira, pero semejante espécimen, grande, hermoso, rubio, musculoso, como el pastor de la primera, se quiere casar con vos, venite. Y nunca lo había visto. Y el hombre sabe eso. Quizá la mujer no, no, no va a venir en pos de mí. Amado, pregúntese un momento. ¿Por qué no ha alcanzado sus metas? ¿Por qué no ha hecho realidad sus anhelos en su corazón? ¿Por qué no se pregunta esta noche cuáles son los obstáculos, las metas que aten Y deje ya de culpar a Dios. Se lo voy a detallar. Problema de plata. Por eso no ha logrado su meta, ¿verdad? Problema de relaciones. ¿Es que, hermano, la pedantería es hacer a la gente de menos. El gritarle a la gente es problema de relaciones. Si usted la va a tener en su trabajo, en la escuela, en la iglesia, donde quiera, en su hogar. Si hay problemas en su casa por los gritos que no tienen razón de ser. Educación limitada, hermano. Estudié, estudié. Usted está joven, estudie. En el nombre de Jesús estudie. Las barreras emocionales, y con esto tiene que tener mucho cuidado, porque los obstáculos emocionales son un problema grueso en la vida de todas las personas, se lo voy a comprobar hoy. Sabe que las barreras emocionales sabotean nuestro éxito porque pensamos que no valemos nada, que no somos nadie. Y eso es lo que pasa con muchos de nosotros cuando venimos a los Estados Unidos. Jamás logramos nada porque pensamos que no somos nadie, que no valemos nada. Barreras emocionales. En Guatemala hay un hombre que se llama Mateo Flores o Avilla, primer guatemalteco que ganó la maratón en los Juegos Olímpicos o Boston, oh, no me recuerdo. ¿Sabe cómo se llama el principal estadio de la República de Guatemala? Mateo Flores. Tres veces campeón del mundo, Alexis Arguello. Juego sin hit ni errores. Nadie llegó a la base. Mister Perfecto, Denis Martínez de Nicaragua. Hay una estatua del grande en Cádiz, España. Jorge el Mágico González del Salvador. Por poner unos ejemplos. Bah, voy más cerca, pues. Se lo dije el domingo, usted sabe que esto se lo digo sin necesidad de ufanarme. ¿Sabe que en la historia del fútbol americano de los Estados Unidos aparece el nombre de Tony López como el primer salvadoreño transmitiendo dos supertazones del fútbol americano? ¿Cuándo en mi vida, man? ¿Ni de loco? Primer salvadoreño cuando se fundó la MLS, primer salvadoreño transmitiendo juegos de fútbol soccer en los Estados Unidos. ¿Cuándo? Se lo digo porque usted se identifica conmigo. Jamás piense que usted no es nadie falso, eso es del diablo, no es de Dios. Este hombre me dijo, pastor, voy a poner mi propia compañía de limpieza y qué. Hermanos, así tenemos que pensar. O nos dice la escritura que somos embajadores de Cristo, ¿no dice que somos sacerdotes reales? Primera Pedro 9, ¿no dice que somos nación santa? ¿No dice que Jesús dio su vida por nosotros porque somos personas de sumo valor? ¿No dice Dios que somos como la niña de sus ojos, amado? Eso de pensar que no valemos nada, que no somos nada, que no somos nadie, eso no es de Dios, eso es diabólico. Y tiene que quitarse esa mentalidad de su corazón como hijo de Dios. Ve en, en Génesis 24, hermano, el criado experimenta, fíjese que el criado en todo esto experimenta un número de barreras, de obstáculos en la meta para hallar a la esposa de su amo. Y lo vamos a identificar, por eso le pedí que no cerrara. Hermano, ir a un país que no conocía. Si el señor, el, el, el amo, el dueño lo manda, mira papá, te vas a ir para allá a buscar a esta mujer. <laughs> no se identifica usted con eso. Usted vino a un país que jamás había oído. Allá en El Salvador, en la escuela secundaria, en aquel tiempo nos enseñaban inglés. Hello, how are you? Very good, thank you. Y venir a Estados Unidos, amado, con el troncho de inglés que hablamos allá y dice, ¿qué se cuenta que nada? No les conté que a mí me agarró migración dos veces por estar viendo los alambres de los buses. Y estos animales caminan sin gasolina. Mirá, le digo a mí. Y a mi esposa estaba en el bus, Mirá, con alambres camina El gran Huillo, el gran montezón, ¡fla! ¡Que me cae migración! No digan amén, no sean malos hombre. Hermanos. Vean las, las limitantes de este hombre. Y era un país que no conocía. Nunca había estado allí. Bah. Número dos, inciso B. Encontrar la mujer correcta. Encontrar la mujer correcta a la que no conocía. Y aquí algunos se casan, al Tenga y Marenga. No la conocen. Y ¿eh? tiene más adelante. Inciso C, convencer a la mujer para que fuera a un país extraño y casarse con alguien que no conocía. Mira, mamadita, yo, yo, yo soy siervo de Abraham, vea que él dice que es pariente, que es tío tuyo, eh, pero yo sé que vos no me conocés, pero el papá, mira, de, 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 del muchacho este tiene billetes y mira todo lo... Pero no la conocía, mano. Y tuvo que convencer a alguien que no conocía. Y el inciso de convencer a los padres de ella para que la dejaran ir otra hermanos se dan cuenta las cuatro limitantes los cuatro obstáculos las cuatro barreras que este hombre experimentó en el viaje para complacer el deseo de su amo como dirían allá en Guastatoya el progreso de Guatemala was that pastor mission impossible <laughs> hermano para muchos, esta es una misión imposible. Fíjese, va a un país que no conoce, encontrar a la mujer correcta y que no conocía, convencer a la mujer para que se fuera a un país extraño que tapón ella conocía y a casarse con un cuate al que no conocía, y convencer a los tatas, a los papás de la mujer, para que lo dejaran ir. ¡Uh! ¡Oh, no! Cuatro obstáculos enormes. Quiero decir esto: cuando Dios está de por medio, no hay nada imposible. Cuando Dios está de por medio, no hay nada imposible. Sexto paso, elabore un plan etapa por etapa. Elabore un plan, amado. ¿Y sabes qué le implica? Tiene que sentarse un poquito. Y ahí estamos el problema. Los que somos así. Tic, 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 tic. Siéntese un poquito un plan, etapa por etapa. ¿Sabe qué dice el Salmo 24? Que te conceda lo que tu corazón, lo que tu mente desea. Que haga que se cumplan todos tus planes. Su corazón, su mente. Allí planifica. Cuando usted planifica, Dios se compromete a que se cumplan sus planes. Si son para la, para la gloria de Él, para bendición suya y de otras personas. Y el Salmo... Eh, eh, el, los versículos del 1 al 5 de Génesis 24, dice que el Señor, te, perdóname, el Salmo 20 del 1 al 5, porque estamos en Salmo 24, extraje eso, pero el Salmo 20 del 1 al 5 dice que el Señor te responda cuando estés angustiado, que el nombre del Dios de Jacob te proteja, que te envíe ayuda desde el santuario, que desde Sion te dé su apoyo, que se acuerde de todas tus ofrendas, que acepte tus holocaustos, que te conceda lo que tu corazón desea, que haga que se cumplan tus planes. Nosotros celebraremos tu victoria y en el nombre de nuestro Dios desplegaremos las banderas. Que el Señor cumpla todas tus peticiones. Hermano, sé qué hay promesas de Dios para cada uno de nosotros. Y en Génesis 24, los versículos 10 y 11, estamos ahí, déjeme leer. Y el criado tomó diez camellos de los camellos de su Señor y tomó toda clase de regalos escogidos de su Señor y puesto en camino llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, la hora en que sanan las mujercitas por agua. Aquí hay un plan diseñado y el hombre lo va siguiendo paso a paso en todo esto, amado. Ahora, observe esto. Observe este detalle que es amado, pero sumamente interesante. Toma 10 camellos, sobre cada camello pone regalos como una muestra de todo lo que tenía el amo de él. Y hace que los rodillos, lo, lo, que, que los camellos se arrodillen, hermano. Les pegan aquí. Se arrodillan los camellos junto al pozo de agua. Y llegan las mujercitas a traer agua. ¿O esto? Versículos 42 y 44 de Génesis 24. Vea lo que dice. El hombre ora. Llegué pues hoy a la fuente y dije, Jehová, Dios de mi señor Abraham, si tú prosperas ahora mi camino por el cual ando, He aquí yo estoy junto a la fuente de agua. Sea pues que la doncella que saliere por agua, a la cual dijere, dame de beber, te ruego un poco de agua de tu cántaro. Y ella me respondiera, bebe tú y también para tus camellos sacaré agua. Sea esta la mujer que destinó o escogió Jehová para el Hijo de mi Señor. Hermanos, observen esto. Diez camellos arrodillados junto al pozo de agua. Si cada camello traga no un vasito de agua. Eran 10 camellos. Parecían la mujercita de nosotros cuando van al río, se acuerdan que iban, iban o íbamos con los cántaros a traer agua al río Amado en los lugares donde no había fuente, donde no había chorro, donde no, Se acuerda que íbamos a traer el agua al río Amado. Y esta mujer eran 10 camellos, tal vez he hecho 5 viajes, 10 viajes, 15 viajes, 20 viajes, 30 viajes, <laughs> quizá 40 viajes. ¿Sabe qué encuentro aquí, Mal? Compromiso para cumplir lo que le habían pedido que hiciera. Y algunos servidores a las primeras de cambio echan marcha atrás. Ya no. Y algunos no quieren ni asumir compromiso. ¿Es que está claro esto? ¿Sabe que esta es la clase de mujer que el criado buscaba con la guía de Dios, amado? ¿Servidores saben que esta es la clase de persona que Dios busca para desempeñar las tareas de su iglesia? Me siguen preguntando que cuándo se van a presentar a los nuevos líderes. Pronto, pronto, posiblemente el domingo 13. Hay gente de vacaciones y algunos no han regresado, algunos no me han contestado, pero ya, ya llegamos a un límite. El año pasado lo presentamos en febrero, hoy va a ser primeramente entonces, el domingo 13. Pero yo van a entender, igual que los servidores de los cuatro años, amado, que solamente son dos años, que no hay marcha atrás. Porque una vez Dios llama, Romanos 11, 29, si me lo recuerdo, porque los dones y el llamamiento de Dios son irreversibles, no hay marcha para atrás. ¿Sabe qué encuentro, amado? Rebeca es un ejemplo de una mujer amable, sumisa, generosa, con corazón de sierva, que camina la mía extra. ¿Verdad que así quisieran algunos maridos encontrar sus esposas, amados? Y viceversa, ¿vea? ¿eh? Porque aquí es de los dos lados. Cuando el hombre y la mujer son amables, sumisos, generosos, con corazón de siervo, que caminan la mía extra, no se quejan. Porque es para el bien de ella o de él y de las criaturas. Quiero decirle que toda iglesia, toda empresa, todo matrimonio tiene un éxito garantizado cuando los dos caminan de esta manera. Y mientras hace planes para, para superar sus obstáculos, sus barreras, hay dos preguntas más. ¿Cómo haré para llegar donde quiero llegar? Una vez que sé cuál es mi meta. Va, ya identificó la meta, ¿verdad? Quiero poner mi compañía de janitoria servicio. Perfecto. ¿Cómo va a ser para llegar allí? Hoy que ya sabe cuál es su meta. Y dos, ¿cuánto tiempo necesitaré para llegar a la meta? Son dos detalles que tiene que, llamado, que meterse en su corazón. ¿Cómo le hago para llegar a la meta que ya tengo? ¿Cuánto tiempo necesitaré? Le voy a explicar por qué esto aquí. Porque la segunda determina su agenda. La segunda pregunta, ¿cuánto tiempo necesitaré para llegar? Determina su schedule, su agenda, su calendario. Porque esto lo va a ayudar a trazar un curso de acción. Amado, es un día, dos días, tres días, tres años, un año, dos años, seis meses. Vámonos, 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 vamos, caminemos. Porque a los pensamientos, a los sueños, hay que ponerle patitas. Y por ahí alguien dirá, ¡ah! Oh. ¡Híjole! ¡Pucha, pastor! ¡Esto toma mucho tiempo! Tiene razón. Y porque hay que pensar y ordenar ideas, es que el 95% de personas jamás escribe sus metas. Porque hay que pensar y escribir ideas, el 95% de las personas jamás escribe sus metas. Si el Señor ya sabe, si él ya sabe, pero cuando usted escribe sus metas, escríbalas a principio de año y las consulta al final de año, las que se dieron y las que no se dieron, para seguir orando. Génesis 32, 26b: No te dejaré hasta que no me conteste, no te dejaré hasta que no me bendiga, no te dejaré hasta que me hagas el milagro. Uh, Génesis 32, 26b, amado, por eso que se escriben. La gente que triunfa es la que está dispuesta a planificar y a sacrificar. Séptimo paso para cumplir sus metas en el 2003: Tenga paciencia, sea persistente, persevere, no se rinda. Tenga paciencia, sea persistente, persevere, no se rinda. Los latinos somos número uno para eso, ¿verdad? A la busca, mucho cueste esto, ya no. Y ahí quedó tirado todo. Y ahí quedó tirado. Ahí el otro año. Estamos al 2 de enero apenas, amados. Empecémosle con ganas. ¿Sabe qué dice Abacuc? Capítulo 2, versículo 3. Cópielo, memoríceselo, memoríceselo, memorícelo. La visión se realizará en el tiempo señalado. Marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala. Porque sin falta vendrá. Cuando Dios promete, Dios cumple. Y tengo otras dos versiones. Me fascinó este versículo. Una versión que se llama la palabra hispana. En una, es una visión a largo plazo, pero vuela hacia su cumplimiento y no fallará. Aunque se demore, tú espérala, porque ciertamente se cumplirá sin retraso. Lo mismo en otras palabras. Y me fascina la Dios habla hoy, una Biblia más sencilla que dice, aún no ha llegado el momento de que esta visión se cumpla, pero no dejará de cumplirse. Tú espera, aunque parezca tardar, pues llegará en el momento preciso, una promesa de Dios jamás deja de cumplirse, amado. Oye. Jamás deja de cumplirse una promesa del Señor. Ahora, las cosas no se dan, las cosas no se cumplen. Cuando usted deja de porfiar, cuando usted deja de luchar, cuando usted dobla los brazos, cuando usted se rinde, ya no se da. Las personas de éxito están siempre dispuestas a hacer lo que no sienten deseo de hacer. Las personas que triunfan, amados, son aquellas de que jamás dejan de hacer aunque no tengan ganas. Eh, no diga usted por ahí. Eh, I don't feel like it, es que, es que hoy no me siento con ganas de hacer esto, es que no me gusta, hoy no tengo humor, ay que está muy frío, está muy oscuro, hay mucho sol, es que hoy no siento ganas. El victorioso en la vida no se deja moldar por sentimientos, por emociones. Toda persona que triunfa en la vida jamás se deja vencer por los sentimientos o por las emociones. Se lo hemos dicho antes, por eso los bautistas, o por lo menos en esta iglesia, usted se habrá dado cuenta, sobre todo los miércoles hay bosquejo. Porque los feelings, los sentimientos son de acuerdo a lo que ocurre en su vida. Si no hay trabajo, si no hay salud, si las cosas le van mal, su feeling, sus emociones van a ser negativos. Pero a mí la Escritura me enseña que todo pasará, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y todo Palabra y promesa de Dios se cumple, jamás, por eso necesitamos meter en nuestra cabeza la escritura y todo esto, porque Jesús es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, sin importar si hay muertes, si hay sufrimientos, si hay angustias, si hay hambre, si hay gozos. Jesús no cambia. Les recuerdo esto, magos, que he dicho antes otras veces, aún en el diccionario secular, observe el orden de las palabras, verdad? Que primero está la D de, de dificultad. Después está la E de esfuerzo. Después está la F de flaquear. Después está la L de lágrimas. Después está la L de llorar. Después viene la S de sacrificio. Y al final aparece la T de triunfo. Y al final aparece la V de victoria. Hasta en el diccionario secular, amados, si nada llega fácil. Con todo respeto, porque les amo mucho en el Señor. Y he hablado con ellos antes, sí. Y me han autorizado a contar algunas veces su testimonio. Cuando Jorge llegó de Honduras, él estaba en Honduras y recibía, eh, hermano, lo que reciben los hijos nuestros allá cuando eh, se les manda todo, eh. Y él recibía plata ya para su ropa, su zapato, todo. Jamás le faltó nada ni a él ni, a la, ni a la familia ya. Y cuando vino acá, se dio cuenta cómo el hermano Paula y la hermana Eva, sus padres, se dio cuenta cómo ganan la plata. Trabajando toda la noche, recogiendo botellas, recogiendo latas de aluminio, toda la noche. Llegan a las 4 o 5 de la mañana y luego hay que trabajar en el resto del día. Y me quito mi nombre si Jorge no chilló cuando vio cómo su madre y su padre tienen que romperse el alma en San Francisco para poder darle a él y su familia ya lo que ellos tienen. En mi país dicen que el que quiere celeste, es que le cueste. Hermanos, ninguna victoria va a llegar sin esfuerzo, sin dolor, sin dificultad, sin invertir tiempo. Dice Génesis 24:21 y el hombre estaba maravillado de ella callando para saber si el Señor había prosperado su viaje o no. Vamos rebatando. Fíjese, amado, que después la Rebeca, después de todo esto, la Rebeca lo invita a comer, lo invita a cenar. Vaya, tú aquí están sus anticuchos, aquí está su pico, aquí está su samita, aquí están sus pupusitas. Venga, porque siempre, vean lo invitan. En el versículo 33 dice, y le pusieron delante qué comer, mas él dijo, <laughs> no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Yo me vuelo la tanda de pupusas, de anticuchos, de ceviche y después hablo. Este no... Primero cumplo con el mensaje que me han encomendado, después mi comida. ¿Qué aprendemos, amado? Y le pido disculpas que est estamos tomando este tiempo, amado, pero miércoles es diferente. Es más dedicado a aprender. Oye, ¿sabe qué aprendemos de esto? Para alcanzar las metas trazadas muchas veces hay que demorar la gratificación, el sentirnos a gusto. Primero lo duro, primero lo pesado, primero lo difícil, primero el esfuerzo, antes del placer. Estaba leyendo que en El Salvador estaban peleando ya por el ascenso a la primera división. Miren los nombres. Ciclón del Golfo. ¡Ja! De y le ganaron el primer juego 1 a 0. Un equipo que se llama Turín Fesa, como que fueran italianos. Fíjese, Turín Fesa, Turín, Fundación Educando a un Salvadoreño. Y dice el técnico del Ciclón del Golfo, cerca de la frontera con Honduras y Nicaragua, dice el hombre. Es que aquellos niños, un equipo de jóvenes llamado del área de Occidente en El Salvador. Es una fundación muy bonita, le dan leche a los niños, los están alimentando, los crecen, los traen infantil, juvenil, y los van llevando y hoy están peleando el ascenso a la Liga Mayor. Y dice el técnico, ¿verdad? Es que los muchachos, los jóvenes, tomaron leche y se acostaron temprano. Y estos se hartaron otra cosa, dijo, y se desvelaron toda la noche para Navidad. Por eso no te pelotaron todo, seguro. Va a haber obstáculos, pero primero es el esfuerzo, primero es el sacrificio. Después viene el gusto, después viene la victoria. Pero alguno algunos no gusta gozar antes de que todo esto. Octavo paso: tenga un equipo de apoyo. Octavo paso: tenga un equipo de apoyo. Más gente, pues. Por lo que dice Ecclesiastes 4:12. Uno solo puede ser vencido, dos podrán resistir. Pero la cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente. Apliquémoslo en el matrimonio: el marido, la mujer y Jesús, el marido, la mujer y Jesús, ese matrimonio no cae cuando Jesús ocupa el primer lugar. Hay un proverbio africano muy bonito, fíjese, dice, si quieres ir rápido, hazlo solo. Si quieres llegar lejos, hazlo con otros. Si quieres ir rápido, hazlo solo. Pero si quieres llegar lejos, hazlo con otros. Es decir, amado, hay que tomar decisiones rápidas algunas veces, pero el éxito jamás depende de ser el llanero solitario. Siempre un equipo de personas. Y mire, aquí hay otra enseñanza, pero preciosa. ¿Sabe por qué Dios insiste tanto? Iglesia. ¿Sabe por qué Dios insiste tanto en el trabajo de equipo? ¿Sabe que el pastor es un inútil al máximo? Sin la ayuda de los servidores, yo no puedo ser el montón, Amado, si son veintipico de ministerios. ¿Sabe por qué Dios manda que trabajemos en equipo, en el matrimonio, en la iglesia? ¿Sabe por qué? Porque son relaciones y usted necesita aprender a amar a las personas, sin importar de dónde son, como son, con sus defectos, sus virtudes y sus habilidades y debilidades. ¿Hay situaciones en su vida? que no van a cambiar sin el apoyo, sin el ánimo y sin la oración de otras personas. Por eso los sábados hay oración, primer sábado. Por eso los lunes hay oración. Hay un grupo de personas orando y hermanos, si ustedes no han ingresado todavía a una casa de oración, en el nombre de Jesús, busquen una casa de oración. Hay dos en Daly City, hay en San Francisco, hay en San Pablo, Richmond, y estamos orando porque Dios nos regale 12 casas de oración en este año. Porque los proyectos son más fáciles cuando se trabaja en equipo. Noveno paso, debe estar dispuesto a pagar el precio. Tiene que estar dispuesto a pagar el precio. Hermanos, ¿qué es lo único gratis, seguro en este mundo? ¿Qué es lo único gratis que no nos cobran seguro garantizado en este mundo? La salvación, mamá. La salvación del alma, mamá. Gratis. Si no tiene que hacer nada. Pero el pago fue alto y la vida de Jesús y su derramamiento de sangre en la cruz del calvario. Hubo un costo altísimo, pero la salvación es gratis. Fíjese que el criado pagó un precio por llevarse a la mujer para el hijo de su amo. Versículo 53: Y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro y vestidos, y dio a Rebeca, también dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Hay un costo. Jamás olvide, grandes metas requieren grandes sacrificios, un costo alto. ¿Me deja cerrar con esto? ¿no? Si usted en verdad quiere cumplir sus metas en el 2013, yo le pido que se haga estas tres preguntas solamente. ¿Qué y cuánto me costará? Porque hay un costo. ¿Qué me costará?

¿Qué y hasta dónde estoy dispuesto a pagar? Primero, ¿qué me costará? ¿Cuánto me costará? Segundo, ¿qué estoy dispuesto a pagar? ¿Y hasta dónde estoy dispuesto a pagar? Jeje, si no es fácil. ¿Vale la pena y el sacrificio y la meta? Hermanos, ¿vale la pena el sacrificio y la meta por lo que usted va a hacer? ¿No cree que vale la pena? Futuro garantizado para sus hijos futuro garantizado para su esposa, para su esposo, una mejor iglesia, una mejor persona. Marcos 8:36 dice, ¿de qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? No comience nada sin tomar en cuenta a Dios. No haga nada sin pedirle a Dios que camine con usted. No haga nada sin pedir la bendición. La guía de Dios y el discernimiento del Espíritu Santo. El primer paso: recibir a Jesús en su corazón como su Señor y Salvador. Nos ponemos en pie, amado. Vamos a hacer despedidos.